Hola, ¿cómo están, mi gente? Muy buenas noches. Un programa más de Entrevistando a los Más Fregones. Para todos ustedes, ya saben, ya estamos aquí con motivo navideño, muy, muy inspirados en esto de la Navidad, los luces, los colores, el olor, el ponchecito, las reuniones familiares. Y pues bueno, en este su programa Entrevistando a los Más Fregones, siempre les traemos a ustedes lo mejor, lo más fregón. Y también, pues, lo que está de moda, la mejor música, los mejores videos y muchos regalos. Recuerden que estamos obsequiando tazas navideñas para todas las personas que se pongan en contacto con nosotros en la página oficial de TV3, TV28, Radio La Más Fregona Mex o Revista Prestigio Musical y que digan, yo quiero una taza navideña. Pues bueno, que estén un poquito cerca y si no, pues hacérselas llegar con muchísimo gusto. Son regalos especialmente para ustedes. Agradezco a mis patrocinadores oficiales, Revista Prestigio Musical y Moda Artesanal Areza. Un programa más aquí para todos ustedes. Y hoy tenemos, hablando de programas fregones, continuamos con la leyenda viviente, Bernabé Palma. Es que de verdad que en un solo programa no era suficiente hablar de este gran actor, de este hombre maravilloso que arriesgó su vida y que ha seguido arriesgando su vida por más de 53, 56 años. Hoy lo tenemos como actor protagonista en LMF Cinemex, ya con 4 películas de las que vamos a hablar hoy aquí con él, nada más y nada menos que Bernabé Palma, la leyenda viviente. Hola. Muy buenas noches, bienvenido. Es un gusto, un honor para nosotros tenerlo aquí. Pues aquí luciendo la artesanesa, moda artesanal. Moda artesanal. Areza. Una guayabera más. Sí, obviamente. Estoy aquí. Yo me siento de veras millonario con esta bonita, bonita guayabera. Qué preciosa guayabera, ¿eh? Ya, lo bueno es que ya es mía. Vuelta, vuelta. Eso. Oiga, y con ese centenario de oro de 38 quilates, pues, ¿cómo no va a lucir la guayabera? No, es de 18 quilates. Ah, perdón. La verdad, ¿no? Pues mira, mi querida señora, aquí estoy con mucho gusto, obviamente, hablando de este cuento navideño, que es una chulada de mensaje para la familia, ya que, pues, obviamente, en este año estamos agarrando de vuelta el aire. Y yo creo que lo que estás haciendo tú en tu empresa con este cuento navideño y con las otras 3 películas que hicimos, pues yo creo que ya son 4, ¿verdad? 4 películas. Ya son 4 películas. Que ya en obviamente en tu empresa pues ya tenemos la producción de cine. Sí, Casa Productora Producciones LMF Cinemex es una empresa que le da la oportunidad a actores que quieren pues darse a conocer con el respaldo y la sombra, el apoyo de grandes actores como en este caso ahorita usted y muchos más con los que hemos trabajado. Pero yo quiero que usted mande un mensaje a todas las personas ya del nuevo cine, a todas las personas que quieran ser actores, ¿cómo pueden luchar por sus sueños? Ahora imagínense si quisiera ser un doble de escenas de peligro como usted lo ha venido haciendo en toda su vida. Bueno, cómo no, tenemos obviamente la idea, y además ya tenemos el local y todo eso, de hacer una escuela de arte dramático. Así es. Esta escuela de arte dramático va a llevar unos talleres, como es el taller de combate escénico, de arte dramático y otros derivados más. Así que va a ser una escuela muy constituida aquí en este bonito pueblo que es Jicotepec de Juárez, Puebla. Esperen muy pronto la información. Exactamente. ¿Por qué estoy pensando en poner la escuela aquí con la señora productora? Porque hay mucha chamacada, hay mucha juventud. He visto aquí en el parque, he visto las escuelas y obviamente de esto podemos hacer un semillero. Un semillero de artistas. Ustedes ni se lo imaginaban, pero gracias a la productora que vive aquí, que está aquí y en ese maravilloso canal que estamos ahorita trabajando, pues obviamente se va a difundir con tiempo y forma donde el próximo año se va a hacer una convocatoria para aquí hacer una escuela de arte dramático. Así es, pues queremos ya lanzar mente a la invitación a este curso de actuación
pues siempre curso de actuación, arte dramático, escenas de peligro, todo esto que usted va a dar en clases, les va a ayudar para tener una formación para misma, mismo beneficio en la producción del MF Cinemex, utilizar ese aprendizaje como actores ya en nuestras películas. Sí, me decías exactamente, bueno, al estar tú dentro del proyecto de nosotros, vas a tener la oportunidad de trabajar en una película, de salir en una película. Ese es el beneficio. ¿Cómo vas a trabajar en una película? ¿Cómo te vas a hacer actor? Primero yendo a la escuela, agarrando los cursos que se van a hacer en la escuela. Y después de ahí se va a seleccionar tu imagen y tu perfil para poder ser actor. Si tu perfil es un buen perfil, pues podría ser el protagonista de una serie, de una película, que aquí se va a iniciar eso y yo creo que va a dar fruto. Claro, tiene que dar fruto porque nosotros los vamos a enseñar, los vamos a preparar y al momento de actuar, pues tener un padrino, un maestro como Bernabé Palma, que es uno de los primeros actores del cine mexicano en escenas de peligro, yo diría que es el mejor, porque ya de usted han nacido varios, ¿verdad? Ha habido varios alumnos. Pues obviamente de mi escuela han salido personajes como Fernando Colunga. Fernando Colunga, así como yo se lo estoy planteando, él empezó conmigo. Y hay muchos actores de escenas de peligro que están en el Canal 2, que están en TV Azteca. Un ataque de frío, porque ya saben que aquí en Jicotepec de Juárez, Puebla, cambia el clima cada 20 minutitos y pues bueno, nos salimos muy desprotegidos. Nos tocó ir por chamarras porque bajó la neblina y comenzó el frillito aquí en la sierra de Jicotepec de Juárez, Puebla. Y pues bueno, nos decía que varios actores de ahorita de la actualidad han salido de su aprendizaje. Obviamente, todas esas series, para que ustedes tengan idea, como La Reina del Sur, los que hacen la acción ahí, los que salen de malo, los que salen de guarura, son actores de escenas de peligro. Esos muchachos que ustedes ven allí que están de guardaespaldas o que están ahí de sicarios, son actores de escenas de peligro. ¿Por qué no ustedes van a tener la oportunidad? Y eso no es que cueste caro, es como si te vas a dar de alta o te inscribes a una academia. Va a haber maestros que van a venir de México, va a haber actores que van a venir a darles a ustedes las clases. Yo soy un actor y el renglón mío es desde luego combate escénico. Y los actores, vamos a traer actores y actrices donde les van a venir a dar unas clases, donde los van a enseñar a actuar, donde la señora... Yo ya estoy emocionada, ya saben, estoy al millón y pasadito. ¿Le gusta que diga yo eso? Al millón y pasadito. Ya no es al 100 ni al 1000. Yo estoy al millón. No, la verdad es que yo me crecí, ¿no? Como maestra de actuación, maestra de baile, de zumba, aprendizaje a bailar desde el cero hasta el 1000. ¿Cómo le hace? Dice por ahí, brinqué un kilo de tortillas. Un kilo de tortillas que me como cada sentada que me doy. Híjole, qué barbaridad, qué ricas son las tortillas mexicanas. Usted que ha andado en tantos países, ¿qué siente ir a otro país y no comer con tortilla? Oye, fíjate que... ¿O diferente? No, qué bueno que me dijiste, acabo de estar yo en Puerto Rico y no sabe igual la tortilla. Es más, la tortilla no hay. Allá tenemos que comer con bolillos. Sí hay, pero no igual que empaquetadas, ¿no? Empaquetadas, sí, digamos, muy muy difícil. Oye, qué bonito México. Sí. Y de veras, estar aquí en Jicotepec de Juárez es otra maravilla. Ustedes, los de aquí, no tienen idea la maravilla de cómo lo veo, que voy al centro, voy a los portales, voy al mercado. Allá, digamos, ahorita que acabo de estar yo en Puerto Rico, es otra cosa. Puerto Rico es Estados Unidos, todo es muy seco, la hamburguesa, todo el pollo Kentucky. Aquí estamos en la gloria.
Comida con comiéndome quelites. Comiéndome unos cacahuates. Yo no cocidos, veo cocidos. Ahora, yo no tengo, yo soy mexicano, hombre, pero yo nunca había comido. Ay, es que eso es solo por acá, sí, en pero, Puebla. ¿Cómo se llama? Cacahuates cocidos. Ay, a ver cómo están sabrosos. Pues bueno, amigos, yo les quiero hablar un poquito de la revista Prestigio Musical. En nuestra portada oficial, séptima edición, están Los Nenes de Michoacán, una agrupación sierreña que está poniendo muy en alto el estado y pues bueno, también el país con su música. Son cantautores, tienen dos compositores dentro de la agrupación y bueno, son nuestra portada oficial, séptima edición. Muy buenos los chavos, los pueden contratar para sus eventos, una agrupación muy versátil, corridos, guapanguitos, al estilo sierreño, ¿no? Estilo guerrero, estilo Michoacán. Muy bueno, Los Nenes MX aquí en nuestra revista Prestigio Musical. Vámonos a un corte y regresamos. ¿Qué les Vámonos parece? A un corte. De Bolón Pimpón y regresamos aquí a su programa entrevistando a los más fregones. Venta de lote de 8x15, ubicado en Colonia La Palpa, calle Oaxaca. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. Venta de salón social, ubicada en El Sifón, para 200 personas. Cuenta con baños, área de asadores, cocina y una estancia cómoda para disfrutar tu evento. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Hola, hola, pues ya regresamos, ya estamos aquí. Mire, ya andaba de parranda, ¿eh? Traigo moda artesanal Areza. Ahí está luciendo otra bonita guayabera de moda artesanal Areza. Ya es nuestro modelo oficial. Para que vean que tenemos diseños en todos los colores, modelos, variedades y tallas también. Eso es algo muy importante en moda artesanal Areza. Yo también estoy luciendo un bonito chaleco navideño de moda artesanal Areza, que es nuestro patrocinador oficial de este bonito programa. Hoy aquí luciéndolo, la leyenda viviente. Don Bernabé, ¿por qué ese nombre, la leyenda viviente? Definitivamente queremos saberlo de su boca. No, yo ya me piqué acá modelando, mira nomás. Voy hasta, todo hasta, un galán, ¿eh? Hasta ya me gusté. Ya me veo bien guapo con bien estas guapo, guayaberas, sí, ¿no? No, de veras, están muy bonitas las guayaberas. Las pueden pedir y encontrar en nuestras páginas de Facebook, en Instagram. Son diseños exclusivos de las hermanas. ¡Yeah! Ahí con la licenciada de mercadotecnia y Yexi Arenas pueden hacer sus pedidos y se las enviamos por paquetería. Aparte, estamos echando la casa por la ventana. Se les va a regalar una taza de la empresa y una revista Prestigio Musical. Y el 15% de descuento a las primeras 20 guayaberas que nos compren y que digan que nos vieron en TV3 y TV28. A ver, señora, permítame tantito. Fíjese nada más. Vamos a ponerle el 20, ¿qué le parece? Bueno, que pierda la casa, pero que gane el cliente, que luzca esta bonita ropa de moda artesanal. A las primeras 20 personas que hablen por teléfono a partir de ahorita, ¿ok? Al teléfono 44
44-32-86-32-16. Se lo repito, 44-32-86-32-16. Haga sus pedidos y se las enviamos por paquetería Moda Artesanal Areza. Oye, qué bonitos están. Y los bordados, mire, bien coloridos, para que se vaya a todos los países del mundo y luzca estas bonitas guayaberas, lo van a chulear. Yo creo que estas guayaberas, si estaba mucha gente las va a querer, porque es el momento de la época ahorita para que se las regalen a sus papás, sí, a sus hermanos. Es un bonito regalo y no es caro, no, casi regalado. Sí, tenemos desde 400, 600, 800, 1200, depende del bordado. No, no, no. Tenemos hasta de 2000 y 3000 pesos mexicanos, son en chaquir y lentejuela. Obviamente el trabajo hecho a mano vale la pena. Ok, yo creo que también se pueden mandar a Estados Unidos, ¿verdad? Claro. A Centro y Sudamérica, ¿verdad? Claro que las sí has mandado, parece, tengo, sí, entendido, a Brasil, ¿no? Sí, tenemos varios clientes en Texas. Hemos mandado a Panamá, Bolivia y Brasil por paquetería. Puerto Rico. Y ahora ya Puerto Rico, gracias a usted que nos está haciendo. Se las van a llevar el 2 de diciembre, se va mi hija a Puerto Rico. Ah, pues Rico. Ahí está, entonces hay que mandarle unas muy bonitas. Se la van a llevar al cónsul de México en Puerto Rico. Ahí está, pues qué bueno, ya saben, Moda Artesanal Areza, ustedes pueden lucir estos bonitos diseños. No solamente guayaberas, también camisa vaquera, chalecos, chamarras. Moda Artesanal Areza. Y para mí, los actores que van a salir de aquí se van a ganar una camisa, van a ver. Y hablando de actores, yo quiero que nos presente el productor la siguiente película. Tenemos 4 películas. Vamos a ver la siguiente película, que es Producciones LMF Cinemex. A ver si tiene por ahí el flyer. Ahí está, se llama La Cenicienta Mexicana. Mexicana. ¿Qué nos puede contar de esta película, su experiencia como actor principal ahí, protagónico de esta bonita película? Bueno, pues de esta bonita película quedó una estela de ánimo, donde obviamente tengo que interpretar yo, que la cara me ayudó, de ser el padrastro malo tuyo. Y obviamente meterse, imagínense nomás, esta mujer guapa, además trabajadora, una bondadosa mujer, la trato con la punta del zapato, todo por la ambición de un padrastro que no me quiero meter en los zapatos de otra gente, pero casi de estas gentes que hacen estos papeles de malo, imagínense, la mando, la humillo, la hago que trapee, se siente mal, porque luego yo me sentía, cuando la veía llorando, me sentí muy mal, ¿no? Sí, ella decía, pero es actuación. Sí, es actuación. Mi hija, pero es actuación, yo no quiero ser malo contigo. No, sí, es cierto, porque imagínense, llorar de veras, ¿eh? Entonces, pues, no es muy fácil llorar. Y aparte, yo como padre, como padrastro, verla, pues yo estaba contentísimo que se la estuviera llevando la niña de las muchachas, ¿no? Pero así es el cine, hay que desarrollar el papel que tienes que meterte en el papel de malo. Y a ella en el papel de muy buena, La Cenicienta Mexicana. Yo creo que este título que le dio ella a la película Cenicienta Mexicana, a mí no, yo tengo muchos años, nunca se me había ocurrido La Cenicienta Mexicana, obviamente. Pues queremos mandarle un saludo muy especial al productor Pedro Guzmán, El Forzado. Exactamente. La pueden encontrar en su canal de YouTube, que es Producciones La MB. Felicidades, por cierto, ahorita ya tiene más de 50,300 seguidores. Es uno de los canales más fuertes en el cine mexicano en YouTube. Muchas felicidades, don Pedro Guzmán. Y pues bueno, ahí pueden encontrar La Cenicienta Mexicana. ¿Qué otra película tenemos? A ver, aquí el señor productor, donde usted ha participado con nosotros. Obviamente, es otra peliculota grande también. Esta que estamos viendo aquí. Las, ¿no?, Dueñas. Las Dueñas. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede contar de esta película? No, pues esta película, Las Dueñas, pues imagínate nomás, estuvimos ahí en Agua Fría. Fría. Puebla también, ¿verdad? Sí, estuvimos Agua Fría, La Uno, Poza Rica, Jicotepec de Juárez, Puebla, grabando Producciones la MB, Producciones LMF Cinemex. Mm. Y con grandes actores, ¿no? Pedro Guzmán, El Forzado, La Chácala. Usted como actor principal. Mi ahijado,
Fierro, pariente. Leopoldo, Fierro, Leopoldo. Pariente. Bueno, además es una cosa, aquí lo que se trata en tus películas, he visto que le das vida, que buscas muchos ranchos, además te prestan los ranchos, obviamente. En esta película, ¿qué es? Tuvimos que sacar los búfalos, rancho, el carretero, ¿no? Vamos a tener ahí búfalos, caballos, ganado, de todo tipo de ganado. Va a ser muy bonita, muy va a ser muy bonito, porque además es un rancho extraordinariamente bonito. Voy a mencionar un poquito los actores. Tenemos a Carlos González como el veterinario de la historia, Edgar Arenas, Leopoldo del Fierro, Aurelio Estefes, Pedro Guzmán, Víctor Cervantes el Zurdo, primer actor Bernabé Palma, José Pérez el Poblano, Javier Lugo Martínez, Jesús Cruz Morales, Isabel Ríos como una de las protagonistas, Isabel Ríos, Alma La Chácala y pues su amiga Ana Sánchez aquí presente. También como actores Maripili La Jarocha, las hermanas Jean, Quetzali y Yexi Arenas Sánchez, Javi Romero y pues bueno, en producciones La MB y producciones LMF Cinemex, las dueñas, muy pronto. Exactamente, muy pronto, exactamente, muy pronto. Y además es una gran película. Vamos a tener rating bonito, porque se está haciendo una producción diferente a muchas que ustedes pueden haber visto, pero esto vamos a darle un enfoque, se le está dando un enfoque a esta nueva producción de películas para que vaya cambiando pues muchas cosas del cine mexicano. Pues hablando de películas de acción, yo quiero demostrarle a la gente por qué es usted la leyenda viviente. Vamos a ver una cápsula de algo de su gran trayectoria y regresamos. ¿Qué le parece? ¡Ea! Lo que yo puedo decir en estos momentos es, pues... Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Jesús Cruz Morales, estoy aquí. Le ha parecido. Ya ve. Y bueno, a ver, cuéntanos, don Bernard, ¿cómo se sintió en esta escena? No, pues en esta escena casi me quemo, ¿eh? Casi. No me quemé porque Dios es muy grande, Dios me ha ayudado. Imagínate nomás con esta cara que tengo de feo, son unos pili que me ha hecho la vida. Y esta escena fue una escena muy cruda. Me estaba quemando, pero Dios me ha dado la oportunidad de estar vivo todavía. Y no es un afán de sentirme muy, muy grande o muy macho o muy mexicano. Lo que pasa es que es un trabajo para hacer una escena de este tipo, de incendiarse, pues está uno jugando la vida. ¿Qué es la leyenda viviente? Esta escena que ustedes acaban de ver, donde me estoy incendiando, donde yo arriesgo mi vida. ¿Qué es otra escena donde yo volco un carro a 138 kilómetros? ¿Qué es otra escena donde yo me aviento de un edificio y son 20 metros de altura? ¿Qué es una escena de riesgo donde yo me aviento de un helicóptero de 50 metros de altura? Cuando toco el agua me mayugo todo, ¿no? Entonces son actos muy peligrosos donde yo vivo de milagro y obviamente la gente sabe que yo tengo, dicen, más vidas que un gato. No, un gato más que yo. No, pero sí, la verdad es que bastante admirable todo esto que ha estado haciendo en el transcurso de su trayectoria. Entonces, pues, gracias a Dios aquí está y bueno, con muchas ganas de seguir trabajando, ¿verdad? Sí, hombre, cómo no, porque digo, ser una leyenda viviente, no nomás soy una leyenda viviente yo, también hay otras gentes que se la han merecido, como el Santo, ¿me entiendes? Este enmascarado de plata que obviamente también se fajó como yo muchos años dentro de la industria del cine. Y yo creo que después de 50 años, si la gente te dice tú eres una leyenda viviente, un ícono del cine mexicano, y ahora con la medalla que me va a dar la empresa de Ana Sánchez, la fregona, acá en San Luis Potosí, pues yo me siento muy, muy orgulloso y muy agradecido en su empresa de Ana. Sí, pues bastante, la verdad, bastante admirable y qué bueno que usted se sienta aquí con la confianza y tenga muchas ganas de seguir trabajando.
Bueno, ahora vamos a un corte comercial y regresamos. Venta de propiedad ubicada en Michuca, calle Hidalgo. Cuenta con 333 metros cuadrados, jardín, garage, cisterna y un departamento, cocina, comedor, una recámara y un baño. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Mole de la Abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la Abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión. Y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. Predio Cruz Alta. Cuenta con 7.4 hectáreas de superficie. Cuenta con un nacimiento de agua con un flujo de 2 pulgadas por segundo. Cuenta con arbolado joven de pino, así como también renuevo. Cuenta con 2 accesos, uno entrando en la ranchería Las Lajas, siguiendo la carretera federal de terracería que va a Huilotepec y posteriormente llegando a Meclaxiscla. El segundo acceso es mediante un camino de terracería de Jicolapa, perteneciente a Zacatlán. Ambos accesos están transitables los 365 días del año. Para mayor información, comunícate al 776-106-8490. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Ya estamos de vuelta aquí, recuerden que estamos entrevistando a los más pregones y recuerden que se pueden anunciar con nosotros, con Revista Prestigio Musical y LM y la más pregona Mex y también con las camisas de... Moda artesanal. Areza. Areza, exacto. Bueno, vamos a ver algo, unas escenas más de Bernabé Palma. Gracias a Bernabé Palma y a sus hombres de piedra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de cine. Ya está aquí un espléndido grupo de actores, directores, guionistas. Vamos a unos mensajes y regresamos con la película Knockout. Gracias. Bueno, pues pudimos ver aquí una escena. Pues bastante peculiar, cuéntanos, ¿cómo se sintió en esa parte? Dime una cosa, tú como joven, ¿tú habías visto una escena donde te quiebran una botella de vidrio en la cara? No, para nada. ¿Y no te pase nada?
¿Y a usted no le pasó nada por lo visto? Bueno, desde luego, a mí me tienen considerado como el hombre de piedra y por eso es esa palabra de el hombre de piedra, no le pasa nada. Ya quedé un poquito loquito, pero aquí sigo firmes haciendo más películas, ahora con Ana la Fregona. LMF, Mex. Y bueno, vamos a también ver ahorita con edición alguna de las películas. Una película que se estuvo haciendo hace unos meses, que tiene locaciones en Michoacán, en Jicotepec de Juárez. Y pues bueno, vamos a ver un poco de usted cómo se sintió, cómo estuvo trabajando aquí con la productora LMF Mex y con la MB. No, pues fíjate que yo me sentí muy bien, porque fíjate que está en esta empresa se está llevando a cabo otro tipo de cine. Se está haciendo un cine como... Yo vengo de cine, yo vengo de hacer películas de los Twins, sí, Churubusco. Claro, usted viene de los... Ahora sí que de los grandes, entonces... Sí, sí. Ahí nací yo. Nací ahí en los Twins Churubusco haciendo cine hace muchos años. Y obviamente, pues aquí estoy como un asesor de la empresa, como un actor de la empresa, como un agente de producción, y yo con mi imagen obviamente aportando lo que yo les estoy diciendo ahorita, ¿no? Estamos haciendo por la trayectoria que hay que hacerle a esta empresa, obviamente poniendo lo que se puede hacer como un agente de producción para que salga mejor el material. ¿Qué hay que hacer haciendo una película? Cosas bonitas, cosas de hechos reales y hacerlo realidad, como lo que me acaban de quebrar en la cabeza, pues vamos a tener incendiadas, volcaduras, caídas con todo y caballo, en muchas cosas que se van a hacer. Pero ¿qué es lo que quiero yo trabajando aquí en la empresa con Ana Sánchez, la Fregona? Pues obviamente mucha acción. ¿Y qué le da a la acción una película? Pues más contenido, tiene más producción, tiene muchas cosas que les gusta a la gente. Sí, capta más la atención de los espectadores. Sí, claro, ¿no? Que te quiebren una botella, que te caigas de un caballo, que corres, que brincas, que agarras un carro y hagas movimientos, hagas choques, muchas cosas. Entonces hay que hacerlo así, ¿no? ¿Cómo se hace esto en una empresa como ella que le mete producción? Sí, claro, y más aparte, pues con todos los conocimientos que usted tiene y fíjate, como la ayuda que usted nos ha aportado. Ok, fíjate, en este cuento de Navidad, que estamos aquí en este pueblo que se llama... Jicotepec. Exactamente, hice una escena donde para que el pueblo, un pueblo o una calle se llene de bruma, se llene de se necesita una máquina espantosamente grande para que tú llenes una calle de efectos especiales de humo. Es una pero esto es natural. Yo estoy de veras muy digo, no puede ser posible que este pueblo siempre tenga esta calidad noche y este calor de día, para que yo vea siempre niebla. Eso salió de maravilla para esta escena. Sí, se prestó bastante. Y bueno, a mí me sorprendió que no conociera como tal esta parte. Dije, ¿cómo no va a conocer la neblina? Pero pues muy impactado. Entonces... No, pues sí, claro, me impacté porque era neblina de día y de noche, 3 días. No, pues en una ya casi paro mi carro. Dije, no, me voy a ir caminando mejor porque voy hasta chocar. No, pues por algo es Jicotepec, Pueblo Mágico, ¿verdad? Exacto, Jicotepec, exactamente. Sí, pues ahora, díganos cómo... Ahorita pues llevamos algunas grabaciones de un cuento de Navidad y usted la verdad ha aportado bastante como con la experiencia que usted tiene. Entonces usted, a ver, díganos, ¿cuáles son las aspiraciones que tiene con esta película? ¿Cómo se va a futuro aquí con La Más Fregona Mex? Bueno, mira, vamos a acercarnos para que leamos el reparto que sí, hay. Sí, bueno, de los actores que tenemos, Elvirita Barajas, Yexi Arenas, Quetzal y Arenas, Enriqueta Carvajal, me parece, Don Edgar, aquí... Aurelio Estefanes. Aurelio Estefes, claro. Exactamente. Don Berna, claro que sí. Exactamente. Clarita Jiménez. Y muchos más. Obviamente, mira, una película con mucha gente, con muchos actores, no con mucha gente, con muchos actores preparados, pues les va a gustar. Vas a ver que vamos a tener buenos seguidores en esta empresa porque le está metiendo la señora a su película producción.
¿Y qué hay que tener en esta producción? Pues hay que tener armonía, hay que ser, pues obviamente somos una familia que venimos a hacer películas nuevas en este nuevo cine de esta empresa. Sí, pues va creciendo igual, o sea, van entrando nuevas personas, nuevos actores, y usted igual no tiene mucho que empezar, entonces pues es muy prometedor lo que viene adelante. Yo vengo obviamente a trabajar aquí en la empresa y pues animarlos, ¿no? Sí, y además, sí, como decíamos, tú sabes que vamos a poner una escuela de arte dramático y tú pues tienes obviamente muchos amigos y aparte sabes lo que es poder porque estás en la escuela, tú ya te vas a recibir, así como venga mi amigo, está a punto de que sea licenciado. Sí, primeramente Dios, allá en unos meses ya. Nos va, en unos meses licenciado y aparte ahorita vamos a ir a la premiación de San Luis Potosí. Entregando a los premios a los mejores de pues de revista Prestigio Musical a los más fregones. Así es, vamos a estar ahí en San Luis Potosí haciendo pues desde luego reconocimiento a todos los grandes actores, a todas las grandes bandas, a todas las grandes personalidades que están invitadas y que se sacaron la lotería y que aparte de eso, obviamente las gentes que van son gentes seleccionadas, gentes que se han ganado ese derecho de estar en ese gran alfombra roja donde obviamente van a ser galardonados con medallas y con reconocimientos. Sí, claro, igual la interacción que se tiene de parte de la empresa con todos los nominados, los galardonados, pues la verdad no se ve como cualquiera en otra empresa, sino aquí realmente la interacción, el tomar en cuenta como tal a los cantantes, todas las bandas o los actores, es bastante personal y la verdad es muy gratificante de parte de ambas. Sí, como no, pues obviamente tenemos invitado a un gran director de cine que se llama Fernando Durán. Este Fernando Durán tiene como 45, 50 años de dirigir en el cine mexicano muchísimas películas con los hermanos Almada y vamos a tener pues gente muy relevante de cine. Esa es la idea mía, invitar, me hizo el favor la señora de poder invitar a, ¿cómo se llama?, Fernando Durán. También está por, ¿cómo se llama?, el señor secretario de Turismo de Guerrero, ¿me entiendes?, Santos, el señor secretario de Turismo, imagínate ya para que vengan de Guerrero para recibir un galardón el director de turismo de Acapulco, pues quiere decir que la empresa está enfocando su producción, ¿para qué? Para abrir la brecha, para hacer obviamente muy, muy buenas películas, ese es el contenido. Sí, claro, pues entonces la empresa pues va creciendo bastante. Y pues lo agradecemos igual que usted tenga mucho aquí la disponibilidad de estar con nosotros. Igual ahorita en el día se viene pues el evento en San Luis y pues esperamos que les guste. Y bueno, ahora vamos a un corte comercial y seguimos. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Ángeles,
Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles, porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes, Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. Porque usted lo merece, Econosuper. Un lugar que le brinda economía, calidad, buena atención y mayor variedad. Todo en un solo lugar. No pierda tiempo consultando precios. Mejor venga a Econosuper. Trabajamos para ofrecer la mejor experiencia en sus compras. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos, el verdadero ahorro está en Econosuper. Bueno, amiguitos, seguimos en Cinemex. Ahí está, seguimos aquí en LMF Cinemex hablando de las películas, donde tenemos el honor de que don Bernabé Palma, el hombre de piedra, nombrado ya la leyenda viviente, sea nuestro actor principal y esté con nosotros aquí en estas cuatro producciones ya. Ya vamos con La Cenicienta Mexicana, Las Dueñas, Armas y Traición, y ahorita en este mes de diciembre estamos grabando un cuento de Navidad. Que por cierto, déjenles comento que tenemos la sombra y el apoyo de este gran maestro como padrino. Y Jesús es uno de los actores como lanzamiento actoral 2022. ¿Qué sientes, Jesús, de poder participar en bonitas películas, importantes producciones y al lado del gran señorón Bernabé Palma? No, pues la verdad me siento bastante, es algo bastante gratificante, la verdad, y pues emocionante a la vez, y pues usted me enseña cosas, igual yo aprendo bastante de todos ustedes, pero ahorita con, pues don Berna, pues tiene una trayectoria inmensa, ¿no? Entonces se aprende bastante de, pues esta personalidad tan más, grande, y pues la verdad, toda la producción, el elenco es bastante amigable, entonces el ambiente en el cual nos encontramos es bastante, bastante sano. Bueno, y un mensaje que le quieres mandar a las gentes que te apoyan, a tus padres que siempre te han apoyado, que creen en ti, y aquí ahorita en esta casa productora, el MF Cinemex, que te está apoyando también, creemos en ti. Sí. Y con este gran padrino, dele otra patadita, ya para que se vaya acostumbrando. Órale, la patada de la suerte, un rodillazo. ¿Cómo te sientes, Sergi? No, pues yo agradezco bastante a todos ustedes, la verdad, a ustedes, a mis padres, a mi familia, a la gente que, pues sí, ha estado ahí apoyándome. Entonces, la verdad, es algo, es un muy, muy, muy gratificante todo lo que está pasando, el hecho de que estemos aquí, el programa, en fin, todas las cosas, en el también el evento que se va a hacer en San Luis. Así entonces, es. Pues se vienen muchísimas cosas y pues nada, no queda más que echarle ganas. Hola. Cinemex, aquí está muy claro. El joven es de aquí, de este lugar maravilloso que se llama Jicotepec. Aquí viene nomás. Es actor, ya se va a recibir de licenciado y se va a encargar de la empresa de llevar toda la carga del rodaje de una película. Sí. Así que la patadita doble. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Este es un programa especial para ustedes, gracias a nuestros patrocinadores Moda Artesanal Areza, que está luciendo aquí nuestro gran actor de gran trayectoria. Aquí yo mi chalequito de Moda Artesanal Areza. La revista Prestigio Musical, La Más Fregona Mex, y en este su programa TV3 TV28. Yo soy su amiga Ana Sánchez. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias a ustedes. Un honor haberlo tenido nuevamente en este programa, gracias entrevistando a los más fregones. A esta gran empresa de esta gran moda. Guayabera, Moda Areza. Y pues bueno, aquí tenemos el honor de ser acompañados de este gran actor en este bonito programa. Elgi, ¿te quieres despedir? Sí, muchas gracias. Yo soy El Jesus y bueno, estamos aquí entrevistando a los más fregones con Bernabé Palma. La leyenda viviente recibe medalla prestigio por su carrera, su trayectoria, este 28 y 29 de noviembre en San Luis Potosí, en la entrega de premios a los más fregones. Muchas felicidades. Muchas gracias, señora Ana. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima en el siguiente programa. Ayúdenos a darle like, comenten, compartan, ¿verdad? Apóyenos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Venta de terreno en fraccionamiento Rancho Viejo. Cuenta con 605 metros cuadrados. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. Acuario y Estética Canina, La Ilusión. Lugar donde encontrarás casas, camas, accesorios para peces, perros, gatos y pájaros. Alimento Royal Canin, Proplan. Además contamos con servicio de estética canina y vacunación. Visítanos en calle Juan Escutia, número 103, Colonia Centro. Teléfono 764-1602. Venta de casa ubicada en Colonia Fetze. Cuenta con 4 recámaras, 5 baños, área de gimnasio, área de squash, área de estacionamiento, espacio para 4 carros, cisterna de 10.000 litros, terraza, sala, comedor y una cocina. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494.